Vamos a eh, revisar este tema de bronquiectasias que es muy interesante. Bronquiectasias son un grupo de... de es una patología que proviene de varios grupos de, de etiologías que pueden generar bronquiectasias. ¿Qué cosa es una bronquiectasia? Es una dilatación anormal, eso son dilataciones anormales de los bronquios finales y algunas veces bronquiolos, lo cual es más raro. Puede también comprometer bronquiolos, pero fundamentalmente los bronquios y los bronquios finales, y recuerden que el bronquio hasta el último bronquio todavía, o sea, los terciarios todavía pueden producir moco. En cambio, los bronquiolos ya su capacidad de producir moco es mínima. Fundamentalmente a partir de células claras, pero recuerden que los bronquiolos ya no tienen glándulas mucosas ni células caliciformes. Entonces, las bronquítias son es una enfermedad supurativa crónica. Es una enfermedad supurativa crónica. Y entonces es muy persistente, supurativo es muy persistente y la sospecha fundamental pasa por el paciente que tiene una tos crónica productiva, que decimos tos crónica mayor de tres meses, en un no fumador. Entonces, lo primero que tienen que tener claro es que bronquictasia es una enfermedad supurativa crónica donde hay una dilatación irreversible de los bronquios finales y, algunos bron y con compromiso también de bronquiolos e infección generalmente crónica y lo que suele producir es. Recurrencia es recaídas, ¿no? Recaídas, recurrencias e inflamación. ¿Ok? Entonces, esto es lo fundamental. Bronquiectasia, entonces, tiene una etiología interesante. Vamos a ver ahora. Y las bronquiectasias suelen ser focales cuando comprometen a un lóbulo o segmento en un solo pulmón. Y difusas cuando comprometen ambos pulmones. ¿Ok? El difuso es el de mayor, el de mal. Pronóstico. Entonces, una bronquiectasia sobreviene fundamentalmente a una serie de patrones que pueden ser obstructivos, la caída de la, la, la inmunidad, las enfermedades que pueden generar inmunodeficiencias, un mal barrido, por ejemplo, de, del moco, básicamente que ya habíamos visto cómo era el barrido. Entonces, hay enfermedades que pueden generar esas frecuencias. En nuestro caso, las posinfecciosas que son los menos frecuentes en otras partes del mundo constituyen en el Perú la causa más frecuente las posinfecciosas vamos a ver un cuadro completo ya un cuadro completo que por ejemplo este es el cuadro 3 que se utiliza en el up to date y en nuestro caso viene a ser las causas más frecuentes específicamente la infección tuberculosa la micobacteria pero miren todos los procesos infecciosos que pueden generar bronquiectasias en niños ¿no? alrededor de la pertrusis, de algunas infecciones bacteriales también, especialmente por estafilo y pseudomonas. Ojo que adicionalmente a eso, pseudomonas es uno de los que más suele sobrecrecer, pero ya en el caso de la bronquiectasia. Estos son los procesos que pueden generar bronquiectasias. Infecciones como, por ejemplo, habíamos dicho, virales en niños y también pertrusis, Bacterianas clásicas como estafilo y sodomona, las virales como especialmente asociadas a adenovirus, también como secuela de influenza, de neumonía por influenza, y otras infecciones que incluso la histoplasmosis puede generar secularmente bronquiectasias y en nuestro caso, micobacteriotuberculosis tuberculosis es fundamentalmente el que más genera. Pero miren que esta es la, la categoría más frecuente para nosotros, en el caso de. Los americanos, por ejemplo, más frecuente tienen ellos hacia alrededor de obstrucciones bronquiales, generan bronquictasis. Por ejemplo, aspiración de cuerpos extraños, pequeños tumores, el paciente con EPOC. es el paciente con EPOC, específicamente con bronquitis crónica, ¿no? El, son pacientes que tienen predisposición, incluso con deficiencia alfa una que genera más enfisema. La impactación mucoide. Entonces, esta como patrones, ¿no?, como aquellas obstrucciones bronquiales que pueden ir generando bronquiectasias. Algunos defectos anatómicos, especialmente eh, tráqueo-bronquiales, como la bronquio bronquiomalacia, acordarse de esta, fundamentalmente, vasculares, como el secuestro pulmonar, también es una causa de bronquiectasias, y el síndrome, ¿no?, el síndrome de, eh, de este, um, uñas amarillas, que es causa netamente linfática. Y acá hay causas interesantes, por ejemplo, que nunca las solemos mencionar, pero hay que tenerlas en cuenta. Las inmunodeficiencias son raras, pero hay que tener en cuenta que, ¿por qué una inmunodeficiencia genera bronquictáceas? Porque el hecho de tener menor protección alrededor de bron los bronquios terciarios genera que haya un proceso infeccioso crónico que se va generando ahí con CAT. Con craterización se llama, es un proceso de craterización progresiva que produce una dilatación permanente. Entonces, ¿qué deficiencias? Deficiencia de IgG, IgA, disfunción leucocitaria, con algunas enfermedades raras, pueden producir también bronquiectasias. La, la mala limpieza, o sea, la dificultad para deponer de la secreción, tenemos ahí el síndrome típico de Cartagener, que es la disfunción ciliar primaria una disquinesia, una disfunción cilia primaria o síndrome también llamado síndrome de cilio inmóvil, síndrome de cilio inmóvil, asociado o no a situs inverso. Entonces, este síndrome de cilio inmóvil suele producir bronquiectasias, adicionalmente a eso también puede producir sinusitis crónica y eso es lo el típico carta general, ¿no? Sinusitis crónica, bronquiectasias y situs inverso. Aunque el cartagener puede ser con, ¿no? básicamente cuando tiene esa triada. situs inverso, bronquiectáceas y sinusitis. La filosiquística también suele producir. La filosiquística es la que más compromete generalmente bronquiolos, adicionalmente a eso, como causa de bronquiectasias. Y causas misceláneas, como por ejemplo la deficiencia de alfa-1 antritipsina, tener en cuenta dentro de ellos. Las enfermedades reumáticas que pueden producir también bronquiectasias, especialmente si no me Recuerden que si no me primario, genera mucha fibrosis y AR, que también puede producir fibrosis. ¿no? La neumonía aspirativa recurrente, especialmente en el alcohólico, también es una causa muy prevalente en nuestro medio. Hay que tener en cuenta todas estas causas. Pero lo que nunca deben olvidar es que la causa más frecuente en nuestro medio es la, habíamos dicho, la posinfecciosa tuberculosa y la idiopática es una causa también que hay que tener en cuenta dentro de las bronquias causalidad de bronquiectasias Entonces, una bronquiectasia lo sospecho porque tiene una tos crónica tos crónica productiva en un no fumador porque si yo digo tos crónica productiva en un fumador mi primera posibilidad cuál será ahí será bronquitis crónica en un fumador debería ser bronquitis crónica, pero un no fumador obviamente será bronquiectasias, ¿no siento? Bronquiectasias. Y entonces, el ama refractario también es un diagnóstico diferencial que puede guiarnos al diagnóstico bronquiectasias, un paciente que con con constantemente está con crisis probablemente tenga asociado, o sea, bronquiectasias de fondo, pero generalmente es una asociación de asma con bronquiectasias que hace persistente el cuadro. El diagnóstico de bronquiectasias, entonces el diagnóstico de bronquiectasias pasa fundamentalmente por la sospecha clínica. Entonces esta sospecha clínica que ya sabemos que es una enfermedad supurativa, una tos muy con expectoración, mucopurulenta por tres meses, o sea, crónica, en un, típicamente en un no fumador. Poco que los fumadores también hacen, el poco es una causa, pero en general la sospecha pasa por un no fumador. Y a este paciente generalmente nosotros vamos a dar cuenta características clásicas que la expectoración tiende a ser matinal, también llamado por eso a veces toilet matutina. O sea, el típico toilet matutina, que porque el paciente acumula secreción durante la noche y suele, ¿no? suele producir. Abundante secreción hasta 50 centímetros de secreción durante las mañanas. En estos pacientes, la, la radiología definitivamente va a, ser, va a ser anormal, pero no es concluyente. La radiología suele ser anormal, pero no es concluyente. ¿Qué cosa va a ser concluyente? La tomografía ultrasensible. La tomografía ultrasensible, el ten ultrasensible, es el método diagnóstico más fidedigno. Entonces, tenemos que hacer una tomografía de alta resolución donde vamos a observar justamente las bronquiectasias en este sentido. Entonces, vamos a tener, como decíamos, bronquiectasias como este caso, que son en ambos pulmones, serían difusas. Y si es un solo pulmón, o sea, un segmento, un lóbulo, van a ser focales de mejor pronóstico. Entonces, cuando uno tiene ya el diagnóstico por imágenes de las bronquiectasias, un examen antiguo, que se hacía para diagnóstico de bronquiectasias. cuando no teníamos tomografía. Ojo, yo lo aprendí así. Entonces se hacía lo que se llamaba la broncografía. La broncografía al paciente se le hacía aspirar, se le aspiraba, se le hacía aspirar con un spray sustancia de contraste. Se imaginan cómo el paciente se ahogaba y en ese momento que se ahogaba se tomaba la radiografía y se podía ver el contraste que. Se acumulaba en los sacos ok. Hecho el diagnóstico, buscado la etiología, ya sabemos que la causa más frecuente en nuestro país es secuela de tuberculosis, pero recuerden que hay otras, neumo, otras infecciones que pueden generar, no, no olvidarse ¿no? el pertrusis en niños, virales como influenza y adenovirus, no olvidarse las causas obstructivas, las cosas por inmunodeficiencia. Las asociadas, incluso EPOC, todas esas pueden producir, incluyendo el síndrome de Silo inmóvil, el, ¿no? el típico cartagener, todas pueden ser causas de bronquiectasias. Entonces, he hecho el diagnóstico del paciente cuando generalmente se va a presentar por exacerbaciones. Las exacerbaciones frecuentes son generalmente mayor de 3 por año. Mayor de 3 por año se consideran exacerbaciones frecuentes. Y eso es importante. Por eso no va a tomar algunas decisiones en el tratamiento. Entonces, cuando un paciente tiene una exacerbación, lo primero es tomar muestra de esputo y cultivar, porque uno de los grandes problemas es la sobreinfección por pseudomona. Generalmente se considera que todo paciente hospitalario va a estar contaminado con pseudomona. Entonces, ahí viene el grave problema con estos pacientes. Entonces, lo primero es que la bronquiectasia tiende a ser fundamentalmente una enfermedad que viene por exacerbaciones. Entonces, el, ¿cómo será el tratamiento? El tratamiento inicial siempre va a ser drenaje postural. Entonces, el drenaje puede ser un drenaje postural. Para eso tenemos que tener certeza de dónde está la bronquiectasias... para poder colocar en, en posición, ¿no? De cúbito, lateral izquierdo, lateral derecho boca abajo, etcétera, para hacer el drenaje. Se recomienda no menos de 30 minutos diarios. Es decir, el paciente nunca debe dejar de tener drenaje postural, porque esta es una enfermedad supurativa crónica. Cuando tiene exacerbaciones, obviamente esto se incrementa. El drenaje también puede ser hecho a través de medios ¿no? Medio mecánicos, por presión negativa. Por presión negativa existe la posibilidad de que el paciente... Espectores, mucho más, ¿no? Y hay una serie de aparatos que se pueden utilizar hasta tres marcas diferentes en el mercado para poder generar un drenaje postural por presión negativa. Y entonces empezamos con la exacerbación. La exacerbación es la bronquiectasia infectada. El tratamiento de elección hoy en día ambulatorio para este paciente es generalmente amoxiclavulánico. Es suficiente el tratamiento con amoxiclavulánico o también se puede utilizar macróleos, claritromicina o acitromicina. La clindamicina hoy en día se usa menos y realmente el papel de los anaerobios. Todavía se suele, se suele mencionar en nuestra bibliografía muy antigua, como siempre, y te lo, lo mencionamos y lo pongo a propósito porque ha sido motivo de respuestas en algunas preguntas. Pero hoy en día la elección es básicamente coberturar bronquiectáceas, tiene mayor problema ambulatorio sobre hemófilos influenza. Hemófilos influenza es uno de los que suelen sobreinfectar. Y por eso es que se recomienda amoxiclobulánico o... Claritromicina o acitromicina. Entonces, eso es lo, lo usual. Ahora, el paciente hospitalario, el problema es la colonización por pseudomona. Entonces, el paciente, cuando hace ya una asociación neumónica, debe ir hacia un tratamiento más específico. Generalmente, un paciente que tiene mayor cantidad de esputo y hace ya cuadro, cuadro de este infiltrado peri alrededor de las bronquiectáceas se recomienda el uso de fluoroquinolonas. Entonces, inicialmente el uso de fluoroquinolonas que coberturan al mismo tiempo pseudomona. Estamos hablando específicamente de levo y moxifloxacino. La ciprofloxacina se puede utilizar en algunos casos, pero la recomendación internacional es levo, moxi y hemifloxacino, que no está en el país. Ojo que levo y moxi en nuestro país, poco recomendado, porque recuerden que el levo y moxifloxacino, como habíamos dicho, son fármacos A para los pacientes que tienen drogoresistencia por tuberculosis. Pero sin embargo, esto es lo que se va a utilizar. Si hacemos una escala de tratamiento antibiótico, diremos de esta manera, más sencillo. Entonces, el paciente primero hace exacerbación. La exacerbación generalmente tiene que ver con el incremento de. En la producción del esputo, el incremento de la tos, el incremento de la disnia. Entonces, este paciente que hace un cuadro de exacerbación, típicamente en el ambulatorio, in, al inicio se le recomienda solamente el uso de amoxiclavulánico o el uso de macróleos como claritro, como habíamos dicho, claritromicina o acitromicina. Pero el paciente que ya hace una un cuadro más severo, neumonía alrededor de la bronquiectasia, no, neumonía asociada a bronquiectasia, esto ya es una complicación. Este paciente se recomienda utilizar fluoroquinolonas, que puede ser levo o moxifloxacino. En el ámbito hospitalario, a los pacientes se les recomienda utilizar ya antisedomona, y aquí la elección será piperacilina, tasobactan. Generalmente se usa piperacilina-tazobactam o en algunos casos cefepime si es que solamente tenemos el cultivo con pseudomonas. También hay que tener en cuenta que puede haber ¿no? a veces contaminación con estafilo y se requerirá bancomicina. Eso es respecto a las complicaciones a las complicaciones de tipo Infecciosas. El paciente puede tener su segunda gran complicación es el hecho de hacer hemoptisis. El paciente generalmente exacerbado, el cuadro puede generar un 40% hemoptisis y se considera en nuestro país la causa más frecuente de hemoptisis. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros tenemos la mayor parte de las bronquiectáceas alrededor de la secuela tuberculosa. Entonces, no es tuberculosis la causa más frecuente de hemoptisis, sino las bronquiectasias la causa más frecuente. Entonces podemos tener cuadros hemoptisis que pueden ser leves, que pueden ser moderados, que pueden ser severos, menor de 50 centímetros, menor de 200 centímetros, mayor de 200 centímetros. Y entonces el paciente que tiene hemoptisis generalmente requerirá añadir, ¿no? Por lo general, codeína a su tratamiento para... Sedar completamente la tos y un procoagulante como el ácido tranexámico es también recomendado ¿no? para contener el sangrado. Entonces, es una terapia médica que se suele instaurar con tranexámico para tratar de. No, no, obviamente, que este paciente que hace hemoptisis siempre tiene un cuadro de exacerbación, así que irá con antibiótico que puede ser amoxiclavulánico dependiendo de la severidad o fluoroquinolar respiratoria, ya sabemos que este es levo o moxi, incluso gemi en otras partes del mundo, gemi Entonces el paciente que hace ya una exacerbación moderada, generalmente moderada, recurrente o severa, o sea, severa o recurrente, este paciente va a embolización. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La embolización es de elección en pacientes recurrentes, moderados, o en pacientes severos. Estos recurrentes ¿no? o estos severos, lo que se hace es ingresar con un catéter ¿no? y localizar la arteria comprometida en el sangrado, embolizarla y se contiene el cuadro hemoptísico severo. Las embolizaciones pueden ser hechas múltiples veces. Obviamente que los pacientes que tienen aborquicáceas difusas en ambos campos va a ser mucho más difícil la contención. Por eso que hay pacientes, hay pacientes que tienen segmentos o lóbulos llenos de bronquiectáceas cuyo sangrado puede ser muy recurrente o puede ser incoercible. Entonces, una recurrencia refractaria a la embolización o un paciente que tiene, ¿no? que tiene una hemoptisis masiva, la recomendación será quirúrgica. Y entonces irá este, este paciente con hemoptisis refractaria o masiva ir a una cirugía que puede ser una segmentectomía, si es que solamente está muy localizado, o puede ser una lobectomía, o puede ser una neumectomía. Pero esto ya es muy extremo y se hace en los pacientes que tienen severo sangrado. ¿Ok? Severo sangrado. Entonces, esto respecto a la complicación hemoptísica. Recuerden que en la bibliografía van a ver poco de esto probablemente porque no, esto es muy asociado. A las bronquiectasias asociadas a tuberculosis, que en nuestro país es la causa fundamental. Por eso tiene esa, ese comportamiento. Entonces, vamos a ver ahora ya las fallas, lo que es menos frecuente, las complicaciones por falla respiratoria y cor pulmonar Generalmente la falla respiratoria está alrededor de los pacientes que hacen bronquiectasias asociadas a otras enfermedades, como fibrosis quística, asociado como a deficiencia de alfunantritipsina, EPOC, o a síndrome de Cartagener. Pero también está la falla respiratoria asociada a la bronquiectasias, que típicamente son, ¿no? como ya hemos dicho, difusas. Estas son de mal pronóstico. Y estas suelen hacer un cuadro obstructivo. Acuérdense que bronquiectasias tiende a ser un cuadro obstructivo también. Y suele tener una capacidad vital forzada, disminuida, así como un BEPSU-1 típicamente disminuido. Suele tener un patrón obstructivo y estos pacientes comienzan a hacer falla respiratoria generalmente con componente de eh, mixto y cor pulmonar por hipertensión pulmonar inicial y generalmente una, es una causa de fallecimiento muy frecuente en los pacientes con bronquiectasias. Entonces este es el cuadro fundamental de bronquiectasias.